¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Esto es Automovilismo Provincial. Estamos en Canal 10, estamos en www.10tv.com.ar. Como siempre, repasando lo mejor del deporte motor en una nueva temporada. Hoy tenemos competición especial, hoy tenemos karting. Tenemos de todo un poquitito para que usted la pase bien. Recuerde que estamos los viernes a las 21 y los sábados a las 13. Después los fines de semana se repite el material, pero esencialmente los viernes a las 21, los sábados a las 13 en el aire de Canal 10. Bueno, vamos a comenzar con todo el material fierrero preparado para hoy, agradeciendo la presencia, y lo vamos a hacer con la final de la clase 3 de competición especial. Presenta Quesos Don Jorge, que es la mejor calidad en quesos espectaculares, cada día más rico, ¿eh? Los Quesos Don Jorge son fábrica libre de gluten, teléfono 471-082, Colonia Mabragaña. Quesos Don Jorge nos lleva a competición especial. Presenta la nota, Turismo Valori, te acerca a los mejores destinos turísticos, reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. La República Argentina, hora 15:05, ya estamos listos como para la frutilla del postre. Esto es la clase 3 de competición especial entrerriana. Aquí serán 30 autos, 30 almas que se pondrán en marcha en esta tarde de Concepción del Uruguay con un marco de público realmente muy, muy lindo, respetable este público cautivo que tiene competición y que lo acompaña fecha tras fecha. Afortunadamente fue un muy buen domingo con muy buen sol y eso es importante para disfrutar del aire libre. Estamos a través de AM1470, 93.7, LT26, Radio Nuevo Mundo, a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro dominio digital también, www.nuevomundodigital.com.ar, en Concepción del Uruguay. A través de Radio 10 en el 97.5 del dial en FM, viviendo esta nueva presentación del especial entrerriano. Ya recorren la vuelta previa las máquinas y si querés vamos con el clasificador, con la grilla de partida, Dani. Sí, señor. Nos preparamos entonces para ordenar grilla de partida. En el mejor lugar, máquina número 2, Juan García, el de Villaguay. El uruguayano en el segundo cajón de partida, máquina 22, Francisco Freita. Tercer lugar para el campeón actual, máquina número 1, Franco Morén. El cuarto lugar para la máquina número 5, Joaquín Pereira. Quinto lugar, máquina 47 de Máximo Pérez, en gran faena Máximo hasta ahora, después de lo que fue aquella primera fecha accidentada para él. El sexto lugar para la máquina 23 de Sebastián Rugier. No será de la partida por ahora, creo que lo va a hacer desde la calle de boxes Tobias Ronconi, que estaba en el séptimo lugar, máquina 88. Octavo lugar para la máquina 34 del Gualeguaychú, Valentín Romani. El noveno lugar para Agustín Picar, el de Concepción del Uruguay, máquina número 8. El décimo lugar para la máquina 84, José Guglieri. Décimo primer lugar para Octavi Pereira, hombre de la Senior, máquina número 7. Décimo segundo lugar para Sebastián Elola, también de la Senior, máquina 52. Axel Bullón en el décimo tercer lugar, la máquina número 9. Décimo cuarto para la máquina 155 de Facundo Tamay. Décimo quinto lugar para Amílcar Cigot, otro de los habitantes de la Senior. Décimo sexto, Facundo Chantón, máquina número 11. Décimo séptimo, máquina número 10 de José Farinoli. Décimo octavo, Nahuel San Andrea, máquina 114. Décimo noveno, la máquina 44 de Alcide Francia, otro que habita dentro de la Senior, al igual que Chiche Villú, máquina 46 en el vigésimo lugar. Vigésimo primero aparece Martín Benedetti, también de la Senior, máquina 19. Vigésimo segundo, máquina 777 de Francisco De Angelo. Vigésimo tercero, máquina 75, Mariano Garnier. Vigésimo cuarto, Juan Pablo Fernández, el uruguayo, máquina 55. Vigésimo quinto, Gastón Borguesán, máquina número 12. Vigésimo sexto, Roberto Pancera, de la Senior, máquina 39. Vigésimo séptimo, Juan Castro, también de la Senior, máquina 38. Y vigésimo octavo, máquina 77, Bruno Ávila. Todos los que habitan la grilla de partida
de esta frutilla del postre, como decía Daniel, la final de la clase 3 de competición especial entrerriano. Correcto, Freddy, una larga grilla. Allí están todos los autos en las últimas aceleradas, tratando de limpiar motores, calentando por última vez los neumáticos. Se viene una final tremenda, ¿eh? Como me gusta decir a mí, la sinfonía de motores de los autos de carrera. Increíble. Ese sonido tan particular que nos gusta tanto a los que somos apasionados del automovilismo deportivo. Es una sinfonía única la que se va dando en el ordenamiento de la grilla de partida de la final de la clase 3. García en el mejor lugar, el uruguayo Francisco Pancho Freitas. Ahí nomás, cerquita, se empiezan a acomodar los últimos autos. Dentro de la grilla va a aparecer el banderillero, bandera verde en su mano derecha, que se va a agitar ya. Ahora sí hay bandera verde, Dani. Cartel de 5 que se despliega en el aire. Semáforo rojo que pasa verde. Se larga. Se larga la final de la clase 3 de competición especial entrerriana. Se aprietan un poco los autos de García. ¿Qué pasó en la punta? Realmente complicado. Tuvieron que pisar la parte de afuera porque se apretaron demasiado los autos adelante. Realmente una largada apretadísima adelante, apretadísima. A ver qué pasa en el sector de 2. ¿Prevalece quién adelante? García es puntero, García. García puntero, segundo Morén. El tercer lugar está peleado, va a ser del uruguayo, va a ser de Freitas, es el tercero, el primero es Juan García, el segundo Morén, el tercero es el uruguayo Francisco Pancho Freitas. Exactamente, después de él viene Joaquín Pereira, Máximo Pérez, Agustín Picar en una gran largada, gran largada de Agustín Picar, mirá dónde está en el clasificador, realmente tremenda largada, pero no me gustó nada la apretada en el final de la recta principal, realmente fue demasiado riesgo, obligaron a un piloto a pisar la parte interna y eso hubiese podido llegar a ser una gran carambola. Por fortuna nada pasó y todo terminó bien esa maniobra, pero no me gustó absolutamente nada. Creo que fue Francisco Freita el que pisó afuera del asfalto cuando transitaban los primeros metros de carrera, pero ya están transitando rumbo a la cero. Ahí aparece el líder Juan García, el segundo es Morén, el tercero es Freita. Ya pasan por aquí también en gran labor Sebastián Rugger, lo mismo que Agustín Picar. Pasan todos sin complicaciones. Hay uno que sigue de largo, me parece que finalmente Ronconi, que va a ser deserción para él. Mientras viene el último de los autos que está en carrera, todavía la máquina 39 que ya pasa registrando la primera vuelta aquí. Sí, señor, están negociando sector de curva número 12 del Autódromo de Concepción del Uruguay. No hay tregua adelante. Juan García prevalece en la punta, en la segunda Franco Morén, en la tercera Pancho Freitas intenta, me parece, Freitas con Franco Morén, En cualquier momento le aproxima el auto por el interno Freitas. Van a llegar al sector del frenaje. Ojo con el auto de Joaquín Pereira. Y realmente en el parcial te digo que lo de Agustín Picar es muy bueno. Te diría más, es excelente. Lo de Agustín se fue un poco afuera. Qué lástima, Agustín pisó el externo. Lo quemé al pobre Agustín cuando estaba transitando esa parte. Lo puede manejar el auto, lo puede comandar. Lo va a devolver a la pista, pero perdió demasiado terreno. Y cambia el clasificador. Ahora es el puntero Juan García. Segundo Morén, tercero Freita. El cuarto es Joaquín Pereira. El quinto es Román y el sexto aparece Sebastián Rugger. Perdió mucho Agustín Picar, ya lo decía Daniel. Después aparece Sebastián Elola, peleando palmo a palmo, metro a metro. Creo que es con Facundo Tamay, que viene como un tren desde atrás. El hombre que era protagonista hoy en la serie hasta el toque. También viene Axel Bullón metido. Dejan atrás a Elola. Se meten en la segunda vuelta de carrera. Manda Juan García. Exactamente, gran carrera del Facu Tamay desde muy atrás, tratando de arremeter. Ya Facundo Tamay está en la conversación dentro de los 10 primeros clasificados de esta final. Mirá la punta, a ver qué pasa con la punta, puede haber cambios en la punta. Ahí aproxima un poco el auto, Franco Morén siempre a la expectativa. Freitas hace lo propio también en la tercera ubicación. No hay variantes, pero aproximó muchísimo Franco a Juan García en esa parte. Lo va a aprovechar Freitas. Intentan escaparse los tres hombres de punta. Desesperadamente Joaquín Pereira en la cuarta ubicación
trata de conectarlos, de no perderlos en la succión. Vamos ya encarando la curva de la casona. Y el uruguayano Pancho Freitas, metiéndole al acelerador, marca un registro de 1:34.622 para la mejor vuelta hasta ahora en lo que va de carrera. El puntero sigue siendo Juancito García, el de Villaguay, el de centro de la provincia de Entre Ríos. Después aparece Moren, más atrás el uruguayo Freitas. Joaquín Pereira ahí a la expectativa, después viene Sebastián Rugier, Facundo Tamay, Axel Bullón, el Ola, transitan la trepada, se vienen para el opuesto, Daniel. Qué bien que viene Bullón, ¿eh? Axel Bullón viene muy rápido realmente, Axel comiendo bichitos desde atrás, a ver los cuatro, me parece que Joaquín Pereira ya los empieza a conectar, ¿eh? Joaquín Pereira ya los va a conectar aquí en recta principal a los tres hombres de punta, en tanto Sebastián Rugier se las ve en un aprieto ahora porque lo apura Tamay, lo apura Axel Bullón, el Ola que pudo dar cuenta también de esta posición y se aproximó al clasificador grande de esta final de la clase 3 de competición especial entrerriana. Ya se van y va a ir a las barbas, va Moren, le muestra el auto para inquietarlo al puntero de la carrera, Juan García, no se le mueve un pelo. Juancito, a la expectativa aparece el uruguayo Pancho Freitas y como haciéndose al sota ahora, cortado ya los cuatro primeros del resto del pelotón, aparece Joaquín Pereira como diciendo, muchachos, donde ustedes hagan algún desparramo, ahí aparezco yo, trayéndolo a tiro, Dani. Freitas dio cuenta de Franco Moren, ya 9 segundos. ¿Qué le pasó, Franco? Se fue ancho, quedó por el externo, lo va a aprovechar Joaquín Pereira también, es el nuevo tercero, perdió 2 posiciones el piloto de Mabragaña en esta situación. Ahí estamos en los 2 cambios fundamentales de la punta. Siempre Juan García maneja la punta. Ahora lo tiene a Pancho Freitas apretado atrás en la segunda. Es el nuevo tercero Joaquín Pereira. Cuarto Franco Moren. Quedó ancho en el sector de la curva de la casona. Roberto Pancera al sector de boxes. Se retira el único rezagado que tenía la carrera. Se fue al sector de boxes mientras el puntero Juan García transita la trepada, se meten en el opuesto, manda el hombre de la máquina número 2 cerquita y a tiro lo trae ahora el nuevo segundo que es Pancho Freitas, el tercero Joaquín Pereira, mirá cómo viene como un tren, Franco Moren le acorta muchísimo, tiró el frenaje lo más que pudo, se acomodó para entrar en el quinto lugar, aparece Facundo Tamay, después Sebastián Rugier, Axel Bullón en gran carrera, vienen todos ahí prendidos, también viene Tavi Pereira, Sebastián Elola, pasa Romani, San Andrea, pasa también Mico Sigod, lo tiene a tiro a Maxi Pérez, todos en carrera cumpliendo una vuelta más. Vamos a ver si preparamos un clasificador general, Freddy, para tener cuenta cuando están transitando sector de 2, se ha disipado un poquitito la cosa adelante, ahora es un mano a mano García Freitas, en la tercera Joaquín Pereira con un Franco Moren inspirado y atrás ni te cuento porque Facu Tamay tiene un enjambre prendido. Problemas para Agustín Picar, me parece que va a ser deserción para el pibe de Concepción del Uruguay, se va a ir directamente a la calle de boxes. El clasificador dice que con el mejor registro del uruguayo 1:34.768 está segundo de Juan García, que es el ganador hasta ahora. Joaquín Pereira en el tercer lugar, Franco Morer en el cuarto, quinto, Facundo Tamay viniendo para adelante como una tromba. El sexto lugar es para Sebastián Rugier, séptimo Axel Bullón, octavo Octavio Pereira, el noveno lugar es para Sebastián Elola, décimo para Valentín Romani, décimo primero Nahuel San Andrea, décimo segundo Máximo Pérez, décimo tercero Amílcar Sigó, décimo cuarto Guglieri, décimo quinto Chantón, décimo sexto Borguesán y décimo séptimo aparece Alcide Francia, Farinoli, después en el décimo octavo, décimo noveno Juan Pablo Fernández, vigésimo Juan Castro, vigésimo primero Martín Benedetti, vigésimo segundo Octavio Chiche Villú, vigésimo tercero Bruno Ávila, vigésimo cuarto Mariano Germaner y la décima inserción de Agustín Picar. Exactamente, ahí están transitando los 4 hombres de punta a la recta principal. Realmente es muy bueno lo del Facu Tamay intentando remar. No vaya a aparecer un auto de seguridad, No vaya a aparecer un auto de seguridad porque esta carrera cambia significativamente. Ahí está Juan García manejando la punta de la competencia por el momento y nada más que por el momento. En la segunda ubicación, Franco Moren, que es el cuarto. Ahora el segundo que es Pancho Freitas y el tercero que es Joaquín Pereira con el Fiat 1. Un auto de seguridad sería revolver y dar de nuevo, barajar y dar de nuevo para esta final de la clase 3 y le pondría un condimento. Sería salpimentar la final que hasta ahora tenemos casi en el tránsito, llegando a la mitad de carrera cuando hay una deserción que es la de Gastón Borguesán. Atención con el auto de Gastón Borguesán, porque si está
out el auto de Borghezán. Si no pasa la curva cero, cuidado que queda en la vía de escape, pero creo que no, que Borghezán puede sacar el auto desde allí. Afortunadamente no va a aparecer el auto de seguridad. Aparece Juan García haciéndole una luz de diferencia ahora, que en lo que hace al trámite de la carrera es importante, teniendo en cuenta cómo lo traía el uruguayo Pancho Freitas al puntero de la carrera, el hombre de Villaguay. Aparece segundo, Freitas tercero, aparece el Tavi, pero va a las barbas, va, sí, va el de Mauro Agaña, el campeón, hace pelo y barba, se queda con el tercer lugar, Franco Morén, entra en la recta principal ubicado en el tercer lugar de clasificación. Récord de vuelta para Freitas entonces, 1:34.622, que es el segundo de carrera con un Juan García que está inmutable en la primera posición con un dominio amplio. El piloto de Villaguay se repone, Franco Morén es el nuevo tercero, lo irá a buscar a Freitas, no me cabe duda que sí será, pero atrás de él viene un trencito realmente más que encomiable, manejado por el Facu Tamay con el Fiat 1, atendido por los hermanos Unasegla. Está transitando la parte opuesta, ya dejaron el curvón del Aeroclub, van en busca de la curva de la casona, manda Juan García como desde el comienzo, más allá de lo apretado que fue entre estos dos protagonistas, el comienzo de carrera pisando un poco afuera el uruguayo Francisco Freitas, ahora van palo y palo, en el tercer lugar aparece Morén, en el cuarto Pereira, quinto, y empieza a cortarse del resto del pelotón Facundo Tamay, que quiere venir hacia adelante, uno que era protagonista hasta el toque de San Andrea, en lo que era su serie clasificatoria para esta final, lo trae a rienda corta, sube en la trepada, va el uruguayo en busca del de Villaguay. El Ola apretado con Axel Bullón, Sebastián Rougier unos metros más adelante, hace un poco la diferencia, Octavio Tavi Pereira, que está a la expectativa también en la novena ubicación detrás de El Ola, siendo el segundo de la Copa Senior, ahí están ingresando el sector de cero, siempre lo hace Juan García, que está ganando. Abandono de Joaquín Pereira. Abandono de Joaquín Pereira. Se cae el cuarto de carrera. El Fiat 1 que tuvo que desertar inesperadamente. Ahora el nuevo cuarto de carrera se llama Facundo Tamay. Cambiaron de nombre, pero no del tipo de auto. Atención, Atención porque quedó un auto paradito en el externo del acero. Romani, el hombre de Villaguay, de Gualeguaychú. Ojo, no sé si no se viene un auto de seguridad. Está en un lugar de mucho riesgo allí. No sé si no se viene un auto de seguridad en esa parte. Guggieri es finalmente quien quedó a la vera del camino, muy cerquita del acero. Veremos, no alcanzo a ver si hay auto de seguridad. No alcanzo a ver el banderillero. Ahí está trabajando el rescate, pero me parece que ya vienen los autos, no va a haber tiempo. No sé si nos vamos con un auto de seguridad, muchachos, acá. ¡Ja! ¡Ay, ay, ay! El que se relame Facundo Tamay con esta novedad. Si aparece el auto de seguridad, como decíamos, es barajar y dar de nuevo. Lo van a cazar a sacar, Pero por ahora no hay auto de seguridad y creo que no habrá. Lo sacan. Rápido, lo sacan trabajó de ese el tránsito. Rescate. Bien el rescate. Algo para destacar. Cuando vienen transitando el opuesto ya, el puntero. Aparece Juan García, Dani. Sí, señor, aparece Juan García y el rescate que trabajó realmente de forma encomiable, sí, sacándolo rápido a Guglieri. Ahí están transitando sector de cero para ingresar a la recta principal. Los tres hombres de punta van a establecer ya las últimas seis vueltas de carrera de esta final. ¡Ay, que está friccionada la cosa aquí en la cero! ¡Ay, que está friccionada la cosa en la cero! Hay un trencito. ¡Ay, mamá, que vienen con todo el armamento estos muchachos! El Ola, Axel Bullón, está Pereira, San Andrea, Máximo Pérez, realmente al filo de la navaja trabajando los muchachos. Tremendo lo lleva de tiro a Axel Bullón. Es Sebastián El Ola, también pelea ahí. Está Pérez peleando en ese sector mientras los punteros ya van en busca de la curva de la casona. Está el palo y palo desde el cuarto para atrás, quinto, sexto, séptimo, octavo, también se quiere prender el octavo y noveno,
Todos en ese tren vienen que se las traen. El Ola, El Ola dio cuenta de su tocayo. Sebastián Rougier también dio cuenta de Axel Bullón, que está en la discusión. Detrás de él está ya Nahuel San Andrea, que se prende en la discusión. Octavio, Tavi Pereira, Maxi Pérez. Realmente un trencito. Míralo, míralo al Tavi por adentro. Con San Andrea quiere más. Lo aproxima también Axel Bullón. Nota importante de la carrera. Me parece que el Tavi en una gran maniobra ya lo superó también. Hizo un 2x1. Lo hizo un 2x1 con Axel Bullón y con San Andrea. Le puso el nitro al Tavi y lo metió por adentro y fue avanzando posiciones. Mientras tanto, el puntero, el de Villaguay, cumple una vuelta más de carrera. Y va que te va, Juancito, maniobrando todo. Mientras, me parece que hay problemas para Máximo Pérez en ese lote que viene peleando con Amílcar Sigot, mientras los punteros ya negocian el final de la recta principal. Pasa Facundo Tamay, el Ola Rougier. Aparecen transitando una vuelta más de carrera. Ya entramos en las 5 últimas vueltas de carrera. Se abre San Andrea, quiere apretar en el final de la recta principal. Pelea y pelea en el segundo pelotón de carrera. Realmente se despertó el motor de Tavi Pereira porque le hizo una aproximación, lo superó. Ahora Axel Bullón dio cuenta de nuevo de Octavio Pereira, pero realmente creo que Octavio Pereira lo desespera un poco la posición de Lola, porque está ganando la Copa Senior. Ahí están transitando sector de la curva de la Casona. Ojo con Pancho, Ojo con Pancho Freitas, que está muy cerca ahora de Juan García. Lo aproximó mucho. Es récord de vuelta para Francisco Freitas. 1:34.622. Lo viene midiendo, dice alguno de ahí afuera. ¿Estará empachado Juan García? No, no. Lo viene midiendo porque va a buscar la mejor maniobra para saltar a la punta. El uruguayo, que viene de hacer el mejor registro de clasificación, viene de quedarse con su serie y quiere llevarse todo para la República Oriental del Uruguay. No quiere que sea así. Juancito García, que ya viene para entrar en la cero, manda el de Villaguay, el centro de la provincia, en lo más arriba aquí en Concepción. Últimas 4 vueltas de carrera, sigue manejando la punta Juan García, el piloto del centro de la provincia, con una carrera impecable hecha por Juan desde la punta, desde el mismísimo momento de la largada hasta ahora. Pero Freitas mucho más cerca, mucho más cerca. Pancho Freitas está en la segunda ubicación, pero ya prácticamente está prendido en la succión de Juan García. Ese grupito que viene en el segundo pelotón detrás de Lola, ¿qué se las trae, Aparece Rougier, aparece Bullón, el Tavi, San Andrea, Mico, aparece también ahí Máximo Pérez. Palo y palo vienen, intercambian posiciones permanentemente mientras los punteros negocian el tránsito de la curva de la Casona. Primero y segundo, sin novedades. El tercer lugar es cómodo para Franco Morén. Gran carrera de Mico Sigot. Mirá dónde está en el clasificador, detrás de San Andrea, en un lote, como bien decía Freddy recién, que se las trae. Habrá que saber cómo termina todo eso, porque los muchachos están al milímetro del error. Así que vamos a ver cómo termina toda esta historia. Adelante, la historia tiene un nombre, se llama Juan García, el piloto de Villaguay, quien gana parcialmente esta final de la clase 3. Y empieza a transitar la parte opuesta del trazado de Concepción del Uruguay. Segunda fecha del calendario 2024. García, y quiere estirar el frenaje el uruguayano. Se le quiere venir a las barbas cuando pasen por la demarcatoria de el comienzo de carrera. Van a quedar 3 vueltas, 2 y fracción para el final. Aquí en este escenario, segunda fecha del calendario, pasa también Facundo Tamay, que por ahí se le iluminó un poquito el rostro cuando podía llegar a aparecer el auto de seguridad que le diera la chance de llegar a pelear mano a mano con los 3 punteros. Por ahora el cuarto lugar, remontando, y de qué manera, Facundo, después de lo que fue la serie y la complicación, logrando un buen resultado. Los punteros ya dejaron atrás la curva del Aeroclub. Allá va Freita, le arrima el auto, lo mide Freita, lo mira por los espejos retrovisores. Juancito García, se le agiganta el uruguayo al de Villaguay, lo trae cortito. Vamos a tener un final de carrera. ¡Qué mamita querida! Míralo a Valentín Romani, qué buena carrera también desde atrás. Ya lo está aproximando a Máximo Pérez. Tantos pilotos con tanta experiencia allí en ese sector, ¿no? Ahí están en la lucha ahora San Andrea por el interno.
San Andrea por el interno, precisamente dio cuenta de Sebastián Rougier, apura Sebastián Rougier de nuevo, acelera, se mete detrás del auto de Octavio Pereira, se friccionan los autos en el giro leve de derecha que tiene el sector opuesto. Y va a dar cuenta Máximo Pérez de Amílcar Cigot, que se abrió mucho en el tránsito de la bajadita del tobogán, van para la trepada mientras el puntero viene para cumplir una vuelta más y entrar en las dos últimas vueltas de carrera. Ya pasa Juan García, también pasa el uruguayo Pancho Freitas, el tercero, el campeón actual de la categoría, Franco Morén. Lo propio va a ser Facundo Tamayo en el cuarto lugar, quinto en gran trabajo Sebastián Elola, el sexto lugar de carrera es para ahora la máquina número 9 de Bullón, después el Tavi Pereira, San Andrea, Rougier, Máximo Pérez, Amílcar Cigot, ya pasaron por aquí cumpliendo una vuelta más de carrera. Exactamente, allí está Juan García con Francisco Pancho Freitas en el sector de la casona, la recta que lo lleva a esta curva del gas. Ahí están girando hacia la izquierda precisamente, separados un poco de Franco Morén, los tres escapados en la punta, con diferencias los dos punteros, ¿no? Tanto Juan García como Pancho Freitas, que son primero y segundo respectivamente. Detrás de Franco Morén está el auto de Facu Tamay, tratando de ingeniarse. Se aproxima mucho también el auto de Sebastián Elola, y detrás de Elola viene un trencito increíble, comandado por Axel Bullón, acompañado por Octavio Tavi Pereira. Todos estos gurises se la están manejando todo. Nahuel San Andrea, Máximo Pérez, Sebastián Rougier. Ahora se suma Mico Cigot. Realmente un lujito para la vista. Y van a entrar en la curva cero. Se le arriba Máximo Freita. Va Pancho para que Juan García entre en la recta principal. Última vuelta para el de Villaguay, también para el uruguayo, lo propio para el de Mabragaña, también para el de Concepción del Uruguay, para Elola, para este tren que se las trae. Viene Bullón, viene Tavi Pereira, San Andrea, Rougier, Máximo Pérez, Mico Cigot, ya pasaron todos por aquí. También aparece el CID de Francia, lo propio para Farinoli, ya pasaron cumpliendo una vuelta más de carrera, la señalización para ellos de última vuelta, el tránsito de la última parte de la carrera. Sí, señor, última parte de la carrera. Adelante, Juan García maneja esta competencia, lo aproxima muchísimo Freitas, muchísimo lo aproximó Pancho Freitas. A ver si todavía tenemos alguna novedad en la parte final. No hay diferencias, Freitas está soldado con Juan García. A las barbas lo trae, rienda corta. Quiere el uruguayo quedarse con todo el fin de semana, no lo deja, le cubre todo. Los radios ideales son de Juan García, van a subir la trepada, van a venir para el último tramo de carrera por última vez, se meten en la trepada y creo que no se le escapa a García, salvo que tiene toda la carne en el asador en el uruguayo, pero no le va a dar. El tercero es Franco Morén, ya recorre en el opuesto Daniel. Aquí se despliega la cuadriculada en plena recta principal, va a ganar Juan García, el piloto de Villaguay, va a ganar. ¡Ganó Juan García! El piloto de Villaguay, que se quedó con el triunfo ante una gran carrera, lo mantuvo a raya durante toda la competencia, sin dudas. Hay un solo ítem que me gustaría clarificar, que es la largada. Sinceramente, me quedó dando vuelta en la cabeza durante toda la final una largada que fue muy apretada y que seguramente los protagonistas te lo van a comentar, Freddy, después cuando estemos hablando. Gran final de la clase 3 de competición especial entrerriana. Juan García se queda con la carrera. La primera victoria de Juan García, más allá del subcampeonato, ¿no? La primera ubicación para Juan García, con un neto de 22 minutos 11 segundos, 242 milésimas. Francisco Pancho Freitas fue el segundo. Tercera ubicación para Franco Morén. La cuarta para Facundo Tamay. La quinta para Sebastián Elola, ganador de la Copa Senior. Sexto, Axel Bullón. La séptima ubicación para Nahuel San Andrea. La octava para Octavio Tavi Pereira, segundo de la Copa Senior. Noveno, Máximo Pérez. Décimo, Sebastián Rougier. Undécimo, Amílcar Cigot, tercero de la Copa Senior. Décimo segundo, José Farinoli. Décimo tercero, Alcides Paco Francia, cuarto de la Senior.
14º Juan Pablo Fernández, 15º Martín Benedetti, 5º de la Senior, 16º Bruno Ávila, 17º Mariano Garnier, 18º Horacio Chiche Villú y 19º Valentín Romani. Ha llegado el final de esta clase. Ahí está llegando el subcampeón. Juan García, se bajan todos. ¿Qué campeonato que vamos a tener de la clase 13? ¿Qué campeonato, mamita? Muy bien, culminó la actividad para la clase 3. Estamos con Sebastián Elola, ganador de la Copa Senior, justamente de la divisional. Sebastián, buenas tardes, contame cómo estuvo la final. En partes con un pelotón apretado y después un poco más tranquilo quizás. Bueno, sí, la verdad que sí. Lamentablemente en la serie, por un toque de unos compañeros, nos tuvimos que ir al pasto y nos tuvimos que largar de muy atrás. Fue complicado, estábamos en un lote que había muchos autos parejos, no quería equivocarme y tampoco tratar de que los demás se equivoquen conmigo, porque necesitaba llegar sí o sí. Cuando me pude separar de ese lote, intenté hacer unas vueltas rápidas a ver cuánto podía descontar y después vi que era imposible, entonces me dediqué a dar las vueltas, a terminar. Necesitábamos llegar y seguimos trabajando para tratar de evolucionar un poco con este auto que es nuevo. La realidad es que más allá que está buenísimo ganar en la serie, nosotros queremos ganar en la general también, así que nos vamos a poner a trabajar un poco más y tratar de limar eso poquito que nos falta para estar bien arriba. Seguramente. Bueno, decime a quién va dedicada esta victoria en la Senior. Bueno, le quiero agradecer a mis hermanos que se encargan del auto, a Fernando en el chasis, a Oscar en el motor, a Río Uruguay Seguro, que me da una mano, y bueno, a toda la gente que siempre está, al Tortu, a Yello, a todos los chicos del taller, que siempre están apoyándonos y dan su granito de arena para que podamos estar acá. Bueno, disfruta de esta victoria y te pido el uno a la cámara también. Sebastián Elola, ganador de la Copa Senior de la clase 3. Juan García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, felicitaciones, un gran triunfo. Francisco Freitas no te dio respiro tampoco, pero bueno, supiste aguantar una gran final. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, para vos, Lona, para toda la gente que nos está mirando. Principalmente para toda la gente de Villaguay, mis amigos que me están haciendo el aguante. La verdad que sí, fue una carrera muy exigente. Corrí a fondo todo el tiempo. Hacía la diferencia en diferentes sectores del circuito, pero bueno, obviamente las rectas son tan largas, Panchito se venía muchísimo en succión, así que bueno, creo que nos pudimos defender muy bien. Se me vino la última carrera que perdí el año pasado, que venía ganando hasta la última curva, cuando él me busca tirar el frenaje, pero bueno, gracias a Dios la vida da revancha y hoy estamos ganando. Bueno, felicitaciones, a disfrutar con todo el equipo y seguramente hay mucha gente detrás para agradecer y dedicarle ese triunfo. La verdad que sí, es muchísimo el esfuerzo que se hace para venir a correr, Lona. No veníamos pasando unas semanas muy buenas anímicamente. Justo el viernes llego al autódromo, me engripo también, así que no sé cómo vamos a terminar después de la carrera, pero obviamente todo mérito del PCR. Los hermanos Dami me entregaron un misil, motor, el chasis que funciona espectacular, realmente muy bien. Y bueno, toda mi familia que me acompaña, la verdad que son un montón. Estoy muy orgulloso de la gente que tengo. Son mi motor, como siempre digo, los que me empujan para estar acá, y bueno, se lo quiero dedicar a todos ellos, a mi abuela, a mi tía, a mi primo que me están mirando de casa, a toda mi familia y bueno, a toda Villaguay, obviamente, que siempre me hace el aguante. El uno a la cámara, la palabra del ganador de la clase 3, Juan García, el piloto de la localidad de Villaguay, y el saludo para toda su familia mientras se va acercando Franco Moret, que terminó en la tercera ubicación. Franco, buenas tardes, felicitaciones, un nuevo podio, bueno, sirven los puntos para el campeonato, imagino. Tal cual, como decís, buenas tardes para vos primero que nada, para todos los oyentes. La verdad que sí, una gran carrera, por ahí me queda el trago amargo de la curva 3 cuando Pancho me saca unas 4 gomas arriba del pasto. La verdad que ese tipo de maniobras no se hacen, pero por otro lado sumamos una cantidad de puntos y me queda tranquilo de que el ritmo que tiene el auto. Bueno, Franco, a seguir trabajando para el resto del campeonato. Seguramente hay gente para agradecer. De igual manera, el fin de semana con un buen podio. Venía pintando medio mal en el inicio de la clasificación. Tal cual, como dijiste vos, la verdad que no pudimos clasificar ni ayer. No pudimos agarrar una buena succión por derecho. Y bueno, eso nos complicó el fin de. Hoy pudimos remontar desde el cuarto al segundo lugar en la serie. Y bueno, puedo largar adelante la final. Y bueno, mantenían el podio. La verdad que es muy bueno. Me pone muy contento. Bueno, déjame agradecerle, como te digo siempre, a los hermanos Adami, que son los que arman el motor, bueno, después al Popi en el chasis también, a Lucas Vázquez en la parte de caja, a mi viejo, a mi madre, a mi hermana. Mandarle un feliz cumpleaños a Valentino, al que me dio el título de tío, que hoy es el cumpleaños. Mandarle un feliz cumpleaños al Diego también, que fue el cumple ayer. Bueno, después mandarle un saludo grande a Ramón, que se está recuperando, a la Claudia, que no pudieron venir.
después, bueno, al Diego, a todos, la verdad que los que me ayudan, la verdad que son una cantidad de gente grande, al Tommy Pelandino también lo ayudan todo en la telemetría en todo el fin de semana, así que bueno, este podio va para todo ello. La palabra de Franco Moret, muchas gracias. Nos falta charlar con quien terminó segundo, Francisco Freitas también, que se saluda con el resto de sus compañeros de pista y se acerca al piloto de la máquina número 22. Una gran final, diste todo, Pancho, buenas tardes. Bueno, felicitaciones por este podio. Contame cómo lo viste desde arriba, una final exigente. Una final exigente, rápida. Largamos, tuvimos un toque con Juan ahí, me quedé por el pasto, o sea, casi lo vuelco, creo, prácticamente. Después tuvimos un toque con Morena allá, pero están las cámaras, hay que ver, no sé qué, quién tiene la culpa de quién ni cuál es la culpa de cuál. Tata. Bueno, de igual manera, una gran final para vos, diste un buen espectáculo también siguiéndolo a Juan desde cerca, parecían momentos que te tirabas y la punta saltaba para vos. Felicitaciones por el gran trabajo. Sí, pues, o sea, lo tratamos de seguir lo más que pudimos, Juan, y en la última vuelta dije, me tiro, pero con la cabeza fría pensando en el campeonato, y que es largo, y ya habíamos sumado la, creo que tenemos el récord de vuelta, tenemos los puntos de ayer, la punta de la serie, tenemos todo, no va a ser una cagada por una curva. Seguramente. Bueno, felicitaciones por este segundo lugar. Imagino que hay gente para agradecer y el equipo que trabaja en el auto. Sí, agradecer a todos mis amigos, la mayoría que vino, los que estaban en Montevideo. Siempre venís con mucha hinchada. Sí. Capaz no manejamos bien, pero hinchada. Mi familia, mi hermana que está en España, todo. De verdad, el equipo, a Juan, a Yamila, que no pudo venir por problemas personales. Pero la verdad que nada que agradecer. O sea, ya está. Octavio Tavi Pereira en la segunda ubicación, me informa la gente de la categoría, perdón. Tavi, buenas tardes. Bueno, contame cómo estuvo la final. Un lindo pelotón del quinto para atrás, si no me equivoco ahí, pero bueno, entretenido para vos en lo que fue la general y el segundo puesto en la senior. Hola, Luana, la verdad que sí, buenas tardes. Una linda carrera. Nosotros venimos de una primera jornada, de la primera carrera que volcamos, y bueno, recuperamos el auto con el equipo de Pablo Morir y todos los chicos. Un gran trabajo, muy valorable, y los motores del PCR, así que muy contento, en un pelotón áspero, pero con buenos códigos con los chicos. La verdad que un carrerón, se puede correr así, y sí, muy bien, sumamos a la senior, y estuvimos ahí entre los 7 de la categoría, que no es poco, ¿no? Seguramente, Tavi, ¿a quién hay que agradecerle? Bueno, el equipo ya nombraste, un gran conjunto para poner el auto en pista y bueno, también volviendo a dejarlo en buenas condiciones luego del vuelco, que nunca queda igual, podríamos decir. Sí, pero el equipo trabajó muy bien, lo dejó perfecto, así que ahora a trabajar para Concordia y empezar a sumar, ¿no? Que es lo que venimos. Déjame agradecer a Puma Gotik, con todas sus estaciones de servicio en la provincia de Entre Ríos, a Caibo Repuesto, a Ferretera General Paz con sus productos Gardex y Via Sony, y bueno, a toda mi familia, a mi novia y a toda la gente que me acompaña. Buenas tardes, bueno, contame cómo la viviste, cómo estuvo el fin de semana para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y a toda la gente que, bueno, que nos esté mirando. Contento, me voy contento porque tercer puesto me sirve. Usted siempre se va contento igual. Y trato en lo posible porque yo no tengo 2 años como tienen los gurises que están corriendo, ¿me entendés? Y yo estoy corriendo desde igual y respetándonos, y me respetan, yo los respeto. Si tenemos algo, nos charlamos, pero más allá de eso, lo que me voy contento, te iba a decir, es con ver la cantidad de gente que hay afuera del alambrado, la galería que tenían cuando pasábamos todos peleando. No, yo te alcanzo a mirar, ¿viste? Cuando vos vas de frente a la curva, los ves todos enloquecidos también. Pero esa es la carrera que tenemos que hacer siempre. No es fácil que salgan siempre, ¿viste? De no pegarnos, no, o sea, llegar bien todo. Así que más que contento. Agradecido a Pablo Morier, a todo el equipo, al Pablo Racing, a los chicos que me ayudan a mí, a Mirko, a Kevin, a Pancho, a qué sé, a todo el grupo y a mi familia. A mi señora, a mi hija, a mi yerno, que me ayuda muchísimo con el auto. No viene a las carreras porque sufre, entonces me ayuda allá. Y después, bueno, vino mi ahijada por primera vez chiquitita, me dieron el gusto de hacerme padrino, como una alegría del alma que me dieron. Y bueno, vino Clarita, está presente acá también, y bueno, eso me pone muy contento porque son cosas que alegran. Y bueno, a mi hija, a todos, te quiero agradecer siempre porque me aguantan, me empujan, mi señora, todo. Bueno, felicitaciones por este podio y el agradecimiento a todos. Que siga la buena racha y a buscar el podio en la general. Yo lo quiero ver ahí. Bueno, es que yo voy por eso. Lo que pasa es que no es fácil, te digo. Vos fíjate la edad de los chicos que están adelante. Todo se puede. Todo se puede. Vamos a ver ahora si podemos arrancar la próxima, que es la idea con el Etio. Va a ser en Concordia, así que bueno, esperemos llegar a terminarlo, falta nada, pero bueno, hay que probar todavía, ¿viste? Mico, buen 2024 para vos. Bueno, gracias a ustedes también, que están siempre presentes, a toda la comisión de la categoría, que nos ayuda siempre en lo que podemos. Me siento parte de ellos porque a veces también yo tengo que colaborar, hoy colaboré con la camioneta y todas cosas así que vaya el agradecimiento a todos.
En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Sabores, aromas, sensaciones. Platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Ferret Sur. Ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo. Gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo. También junto al deporte motor. GP, Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, Setur 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay.
Automotores Tío Polo. Multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Muy bien, y continuamos desarrollando el deporte motor a través de Canal 10, en este programa que ya lleva tantos años difundiendo el acelerar motor a lo largo y ancho de la provincia de Entre Ríos. Bueno, vamos con el karting provincial que se fue a La Paz, paraíso entrerriano, ciudad de La Paz, diría el poeta. Bueno, y tenemos un clip para resumir las emociones vividas en esta fecha tan especial. Presenta Quesos Don Jorge el material, a ver. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori, Brusut 1160, San José, Entre Ríos. Lambert Hermanos, tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés.
Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752, San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Sabores, aromas, sensaciones. Platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas. Adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Ferret Sur. Ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Setur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento, trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo. Gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo. También junto al deporte motor. GP, Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, Setur 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, 0 kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Bueno, y así como compartimos un clip de avance de todo lo que ha dejado La Paz, vamos con la final 1 de la 150B. Presenta quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, la mejor calidad en quesos. Es quesos Don Jorge, cremoso, barra, sardo, pate, gras. Quesos Don Jorge es quien invita a compartir el karting entre reales. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori. Brusut 1160. San José. Entre Ríos.
Junior. Ya vamos a estar con Iván Artigues, con Andrés Brickman en la zona de Parque Cerrado. Lucas Roncón y Franco Balbuena largan en esta final en primera fila. Tercero lo hace Julio Velázquez, cuarto Juan Manuel Milera. Quinto larga Ulises Pauletti, sexto Franco Bozzo, séptimo larga Teo Firpo, octavo Marco Estebanet, noveno Adrián Guasten, décimo Juan Ignacio Gómez. Cajón número 11 para Lisandro Ascuez, 12 larga Nicolás Ubillaga, 13 lo hace Lucas Pereira. Décimo cuarto larga Dayan Fabre, décimo quinto Manuel Hermosí, décimo sexto Emiliano Rigoni, décimo séptimo Ezequiel Sánchez, décimo octavo Joaquín Blan, décimo noveno Enzo Conte, vigésimo Andrés García, cajón número 21 para Damián Markel, cajón número 22 para Matías Mauchet. Gracias, Grillo, allí con el móvil en la zona de Parque Cerrado. Se viene la final. Ya el acelerador va y viene en la recta principal. Sinfonía de motores. 150 centímetros cúbicos para la final de la 150B. Semáforo en rojo. Se apaga. En marcha, largó bien Luca Ronconi. Se quiere cerrar Julio Velázquez en el segundo lugar. Va al ataque Julio Velázquez, decidido a atacar en el comienzo. El segundo, el piloto de Gualeguaychú. Transitan todos el curbón, ya lo dejan atrás. Vienen al misterio, a la zona del mástil. Y así los tiene Iván Artigues. Ahí está Roncone, ahí está Velázquez, ahí está también Cebuña, están todos los protagonistas. Pasa atrás, viene Pauletti, viene Manuel Milera, hasta ahí los cinco primeros, todos, absolutamente todos, doblando ya la zona del tobogán. Se van a meter en el descenso Roncone antes que nadie. Está adelante Roncone, Velázquez se defiende porque lo ataca de San. Le empieza a mostrar el karting, ya es hora de transitar la curva hacia la derecha. Roncone va a ser el primero en cumplir el primer giro de carrera. Está ganando máquina número 11, todos ingresando a la recta principal. Primero la vuelta de la primera final de dos para la 150, pasa Ronconi, pasa Velázquez, lo hace de San, lo hace Pauletti, ahora sí, Milera se defiende de nada más y nada menos, son todos los protagonistas, se tira por afuera, pasa otra Balbuena, se defiende, voy con vos, Santi. Pasaron todos por la recta principal y dejaron atrás la primera vuelta. Los primeros 1.182 metros de cuerda que tiene el trazado del Autoclub La Paz. Se tiene que defender Julio Velázquez. ¡Contalo! Vio el huequito, se metió en la chicana Velázquez para hacer puntero a Ronconi y se le va a tirar por adentro. Cuando Velázquez se dio cuenta, ya estaba puesto el karting, aprovechó Ronconi. Ahora aprovecha de Sal. Dos por uno. Y oferta para de Sal. Porque se pasó un poquito. Ahora se vuelve a pasar de Sal. Ahora quiere aprovechar Ronconi para recuperar la punta, es un carrero en Ronconita adelante. Así vivimos el karting en el terreno. Le pedimos a todo el público, por favor, mucho cuidado en la calle de boxes. Estamos en carrera, pueden ingresar en la calle de boxes. Tener mucho cuidado, el público está sobre el paredón. Recta principal aquí en el Autoclub de La Paz. Contaro. Pauletti por adentro, quiere hacer otro por uno, pero está adelante Balbuena. Corregimos al de Sane Balbuena. Y Balbuena que está adelante. Ahora pelea con Ronconi porque Pauletti se tiró por adentro. Está tercero Pauletti, es el invitado de lujo. Ahora Ronconi adelante Balbuena, está segundo. Tercero Pauletti. Cuarto está Velázquez, más atrás quinto está Milera, así están las cosas, esto Bozzo, los seis primeros adelante, se juntaron los cuatro primeros, un carrerón, ahí está Ronconi adelante, Balbuena el segundo, volvimos a corregir, es Balbuena el que está segundo, el que se defiende de Pauletti, que quiere ir a buscar a Ronconi, el cuarto Velázquez, todos transitando el descenso, van en rumbo al ingreso a la recta principal, es un carrerón, la primera final de la 150B. Sí señor, la primera final de dos de la categoría más numerosa este fin de semana, aquí en el Autoclub La Paz, sola a pleno por ahora, pronóstico de lluvia para las próximas horas, por eso que se adelantó el cronograma de actividades, lo vivimos a través de bandera verde, gana Lucas Ronconi, el segundo es Ulises Pauletti, tercero Franco Balbuena, cuarto Julio Velázquez, quinto Manuel Milera, sexto Franco Bozzo, séptimo Estebanet, Firpo, Ascuez, Westen, completa los 10, Subillaga, Markel, Mouchet, Sánchez, Fabre, Blan, Pereira, Gómez, Conte, García, Morcid y Rigoni, los protagonistas de esta primera final de dos, Iván. Estebanet pudo con Milera, ahora Estebanet es el nuevo centro, pudo superar a Manuel Melera, ahora el próximo objetivo Franco Bozzo, los cuatro primeros lo decíamos en otra historia, están peleando por la carrera, lo dejaron cuarto ahora Julito Velázquez, Pauletti es el tercero que lo busca a lo bueno, Ronconi quiere hacer diferencia, cambia de nuevo segundo, ahora Ulises Pauletti cuando quiere ir, Velázquez también quiere ser tercero en transducción, sobre nada más y nada menos que Franco Balbuena, Ronconi se quiere escapar, hace dos cartines de diferencia, todos en la recta principal.
pasan por la recta principal ahora para cerrar esta cuarta vuelta de carrera con Ronconi, con Pauletti que va rápido, récord de vuelta incluido. Ahora récord de vuelta para Damián Markel, que ya está décimo. Se viene para adelante, que largó desde el fondo el piloto de General Ramírez, largó 21, ya está décimo Markel. Se viene para adelante, pasaron por la zona de Iván Artigues, allá va Ronconi mandando la carrera en esta final, la primera de la Velos Tenés, Iván. Impresionante, ahora Ronconi se quiere escapar, es muy bueno, Pauletti por adentro, sobre Velaje, Pauletti da segundo nuevamente, pero le quiere hacer la tijera, Velaje le quiere poner el karting por adentro, eso era transitar hacia la derecha para luego ingresar en la principal, medio karting a favor de Pauletti, ingresan en la recta, le va a quedar la cuerda a Julito Velaje, Pauletti por afuera, entra en la succión también Balbuena, veremos quién lo quita antes, ahora entró Balbuena, en la succión quiere ir para adelante, con Julito Velaje se solo aprovecha, ahora cambia el nuevo segundo, el nuevo tercero, lo deja en cuarto Pauletti, adelante Ronconi y comienza a escaparse a tomarse el buque. Es un carrerón de la 150B, esto presenta la recta principal de 300 metros de extensión que tiene La Paz y es estratégico, sin lugar a dudas, correr en la succión aquí en La Paz, algo distinto que propone la provincia de Entre Ríos, el cartódromo del Autoclub La Paz, que está viviendo una verdadera fiesta, imponente marco de público a esta hora de la tarde, en esta siesta paseña, viviendo el karting entrerriano y ahora viviendo la final de la B con Lucas Ronconi. Adelante, Iván. Es muy bueno lo de Damián Márquez, largó 22 en solamente 5 vueltas ya. Márquez está octavo, impresionante carrera, se escapa como nunca, ahora la diferencia que nunca tuvo la tiene Ronconi. Pozo, buen ritmo, se escapó de Severetti, va para adelante. Mouchet entra a la succión de Márquez, atención, porque ahora Mouchet y Márquez en succión también se van para adelante. Severetti va, quiere ir a seguir el ritmo de Pozo, Severetti sexto, Márquez séptimo, octavo está Matías Mouchet, noveno, lo dejaron a Milena que viene perdiendo rendimiento, cerrando 10 primero Lisandra Fuente, Concordia. Récord de vuelta para el piloto de Chajarí en el paso anterior por la recta principal, Matías Mouchet está noveno y el que sigue avanzando es Damián Márquez, ya está séptimo, largó en posición número 21, ahora detrás de Marco Estebanet, compañero de equipo, podemos decirlo, este fin de semana en el karting entrerriano, se viene para adelante, en la 150B estamos promediando la carrera, ya tenemos 7 vueltas cuando pasen por la recta principal, a 12 vueltas está planteada la carrera, los tenés, Iván. Pasa por la principal, Ronconi ahora sí, pudo hacer mucha diferencia, la lucha está planteada por el podio, segunda y tercera ubicación, ahí va, es impresionante la lucha, es impresionante porque que se defienda. Ahora es Pauletti que está segundo, tercero Velaje, cuarto lo deja Balbuena que quiere hacer una especie de tijera, le va a quedar la parte cerra, Velaje quien está tercero, cuarto Balbuena, llegó Bozo, pintado de lujo, está quinto y ya está en el pelotón. Así vivimos el karting en Rorén otra vez de bandera verde por las radios de la UNER y más de 26 emisoras a lo largo y ancho de toda la provincia de Entre Ríos. Se están terminando esta final, el agradecimiento también a la gente de FM Sensaciones 100.5 aquí en La Paz, que este fin de semana se sumó para retransmitir el karting entrerriano y llevar a toda la gente de La Paz que hoy no puede estar en el kartódromo, la fiesta que estamos viviendo aquí en el Autoclub La Paz en FM Sensaciones 100.5. Recta principal para cerrar una más es una menos, hay señalización en la recta principal también, está ganando Lucas Ronconi. Márquez le hace señas, tiremos juntos, vayamos para adelante, estamos hablando de nada más y nada menos la lucha por la sexta y séptima ubicación, ahí viene Mouchet también, muestra de cartel de apercibimiento para la máquina de Matías Mouchet, 198, un apercibimiento, tiene que mejorar la conducta en pista, es un aviso de parte de los comisariatos deportivos, lamentablemente hay doble bandera amarilla también en el descenso, porque ahí quedaron dos karting fuera de carrera, en otra historia, Ronconi se escapa y sigue haciendo diferencia sobre Pauletti, Balbuena y Velaje y Bozo. Sí, señor, y poco a poco vamos llegando al final de esta carrera, 9 vueltas. Sí, contano. Bozo cerró la cuarta de carrera y va intentando superar a Balbuena. Gracias, Andrés, con todas las alternativas del karting entrerriano aquí en La Paz. Contanos, Iván. Tercero, Bozo, recordamos porque pasa de todo, porque es un carrerón, porque Ronconi se escapó, porque Pauletti se escapa y Bozo tercero ahora. Pudo nada más y nada menos que con Balbuena, pudo también con Julito Velaje, el de Bolivarichú, que está quinto. Ya viene Markel, Benet y Mouchet que vienen a muy buen ritmo. El ritmo de Benet, Markel y Mouchet de lo mejor de la carrera se le vienen y mucho cada vez está más cerca del pelotón de segundo, tercero y cuarto.
quinto. Nos vamos a clasificar, ganar Ronconi, segundo Pauletti, tercero Pozo, Balbuena, Velázquez, Márquez, Estevenet, Mouchet, Sánchez, Vilera, Firpo, Guastain, Subillaga, Fabre, Conte, García, Pereira, Gómez, Hermosid, Rigoni, Escuec y Blanco, los 22 de esta final, que poco a poco va llegando a su tramo final aquí en el Autoclub La Paz. Los tenés, Iván. Los tengo transitando la recta principal, no le gusta Pauletti, rezagado que tiene adelante, por eso hace seña para que le muestren el azul y por ahora no se la muestran, atención, va malo Pauletti marcando esto, ahora sí tiene el azul, el próximo tercero de pista, no se corre, la máquina 74 le hace seña y se le viene el resto, atención, ahora sí se va afuera y ahí aprovecha para pasar segundo, tercero, cuarto y quinto, pero se le vinieron todos a Pauletti. Sí, señor, y cada vez falta menos para que se termine la carrera. Cuando vengan a la recta principal van a ver el cartel de última vuelta aquí en el Autoclub La Paz. Está terminando esta final, señoras y señores, se viene la última vuelta, poco a poco se termina la primera de la bella. Está la señalización marcada en la recta principal para que comiencen a transitar ahora la última vuelta, último giro para Lucas Ronconi, el karting número 11 de la categoría, se está llevando el triunfo. Pauletti, Bozzo completa el podio por ahora, último 1.182 metros, se termina la carrera. Ahora sí, tranquilo, rumbo a la victoria, Barronconi. Tranquilo, Ronconi, rumbo a la victoria. Pauletti está segundo. Bozzo se tiene que defender porque lo atacan tanto Balbuena como Velázquez. Márquez y Mouchet viene más atrás. Ahora se ven el perdido y es octavo. Se define Ronconi, una victoria que lo posiciona como candidato a pelear por el título en esta temporada. Resta una final más. Pauletti quiere el podio. Ya hizo dos karting de diferencia. Mira, Márquez con Velázquez para ser quinto. Márquez con Velázquez para ser quinto y quiere sorprender también a Balbuena. Veremos de quién es el segundo puesto. Bozzo sale succión de Pauletti, pero va a ganar Ronconi. Se termina la carrera, últimos metros. Ronconi ganó. Ganó Lucas Ronconi. Mirá vos, Pauletti, tremenda definición. Tremendo segundo lugar de Ulises Pauletti. Sobre el final lo defendió y se defendió de Franco Bozzo, que completa el podio. Tremenda definición. Pauletti termina segundo. Tercero Bozzo. Presentamos clasificador extraoficial de la primera final de la 150B aquí en el Autoclub La Paz. Bueno, qué carrerón, hermano. Felicitaciones de punta a punta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, casi que de punta a punta, porque a lo primero, tuve una maniobra ahí con Velázquez y con Franco Balbuena, que bueno, nos respetamos mucho, así que bueno, felicitarlo a ellos por la excelente carrera que corrió también. Y bueno, por suerte, a puro ritmo y constancia se nos dio. Parece ser una fecha en la que nadie puede ganar de punta a punta, sin embargo revertiste todo eso, cambiaste los papeles de todo el mundo ahora. Sí, parece que sí, es un circuito que nos cae muy bien. Ya el año pasado habíamos hecho podio, un circuito, un trazado que me gusta mucho. Es muy llano, está lindo el asfalto, está lindo los pianos. Bueno, ahora se trabajó la instalación y está mejor, así que bueno, felicitar a la gente del circuito también, digamos, por el laburo. ¿A quién se agradece, Luca? Le vamos a agradecer en primer lugar al Mono y la Marita, a mis viejos, a Tío Checho, por la mano que nos da siempre todas las carreras, a Mario Mardon, a Pablo que me hace el motor, a Pato por el chasis, a Lothar, Sol, Tiara, que me están viendo seguramente. Déjame mandar un saludo a ellos y a todos los que vinieron a acompañarnos. Como dije antes, la familia Sánchez, la familia Gerli, Hugo, la familia Conte, todo. Te manejaste todo, hermano, la verdad, felicitaciones por eso. Un gran rendimiento en el medio mecánico también te permitió ser segundo. Claramente Ronconi estaba en otra realidad, ¿no? Sí, bueno, tuvimos un buen karting todo el fin de semana. Sabía que la quinta o sexta vuelta en adelante el karting iba a andar un poquito más. Y bueno, lo supimos aprovechar y después nos tocó cuidarnos a lo último. Pero bueno, nos podemos llevar este segundo puesto recontra merecido para el equipo. Había un malón atrás que te buscaba, pero los aguantaste a todos. Felicitación. Bueno, muchas gracias. Sí, la carrera no fue fácil, pero como te digo, teníamos todo para estar ahí y bueno, lo supimos tener. Muchas gracias a todo el equipo que me da una mano y bueno, esto para ellos. Una hermosa carrera, un rendimiento totalmente revertido lo que venía siendo el fin de semana. Felicitación. Así es, la verdad que muy contento. Una final muy exigente. La verdad que las primeras vueltas fueron complicadas. Pero bueno, después nos pudimos liberar, pudimos achicarle a las puntas, a los punteros. Pero bueno, creo que tenemos un gran karting, así que nada, estoy feliz por eso. ¿A quién se agradece?
a todo el equipo, a todos mis viejos, a Seba Agro, por el motor y bueno, a toda mi familia. A pensar en la próxima, Franco, felicitaciones. Dale, muchas gracias y así. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. CETUR 2141, teléfono 470-752 San José. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. Sabores, aromas, sensaciones. Platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, San Martín 1152, esquina Piamonte. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Ferretsur. Ferretería, materiales eléctricos, pinturería, herramientas y maquinarias para la industria. Te esperamos en Doctor Cetur 2036 con una excelente atención y asesoramiento. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento, trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. GP, Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, CETUR 2488, San José, Entre Ríos.
Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Gracias, que la pasen bien. Hasta aquí hemos llegado, muy amables. Será hasta la semana que viene. Que la pasen muy bien. Recuerden que estamos los viernes a las 13 y los sábados a las 21 en el aire del 10.